este nuestro Facebook Live de Artritis y Reumatología, al igual que todos los martes, estamos para llevarle la información más importante referente a lo que es el cuidado nutricional y el ejercicio en pacientes con artritis o condiciones reumatológicas. Soy la licenciada Wanda González, nutricionista, dietista y fisióloga del ejercicio, y hoy vamos a estar hablando un poquito de una vitamina que es bien importante en lo que es el manejo de estas condiciones, y es la vitamina D. Gracias a todos ustedes que se conectan todos los martes o que comparten estos videos para que otras personas puedan beneficiarse de tan vital información. De igual forma, gracias pues por sus preguntas, por escribir, ¿verdad?, cualquier comentario, porque nosotros trabajamos para poder contestarle todas esas recomendaciones, ¿verdad?, o contestarle todas sus preguntas. Cuando hablamos de la vitamina D, es importante que sepamos que esta vitamina es esencial, y es porque tiene un rol bien importante en lo que es esa regulación de nuestro sistema inmunológico, también esa función muscular, neuromuscular, y principalmente en condiciones de salud óseas, pues también ayuda a reducir esa incidencia o ese surgimiento de posibles fracturas, ya que ayuda a modular o a reducir esa pérdida ósea y trabaja en ese fortalecimiento de nuestros huesos. Y es porque la vitamina D trabaja en conjunto con el mineral que es el calcio y ayuda a que ese calcio, ¿verdad?, se absorba mejor en nuestros huesos y que estos puedan estar pues, más fortalecidos. Se ha identificado que unos niveles óptimos de vitamina D reduce el, ¿verdad?, junto con la vitamina C, reduce el riesgo de esa pérdida ósea, principalmente en pacientes con artritis reumatológica que se encuentren en terapia de esteroides. Así que es bien importante que nosotros evaluemos cómo están nuestros niveles de vitamina D. Es importante que sepamos, ¿verdad?, la vitamina D la encontramos de diferentes maneras. Está la que se sintetiza a partir de las plantas, cuando se exponen, ¿verdad?, a lo que es el sol, y tenemos la vitamina D que se encuentra en su forma más activa o que se encuentra, ¿verdad?, que nuestro cuerpo la puede utilizar mejor, que es cuando se produce en ese contacto de nuestra piel a esa exposición solar. Y ya mismito vamos a hablar de eso, ¿verdad? Y de igual manera, pues también podemos ver la vitamina D en ciertos alimentos que los vamos a estar mencionando. Así que si usted está en su casa, está en su trabajo, está en algún lugar, vaya buscando un lápiz y un papel para que pueda ir anotando estos alimentos que nos aportan la vitamina D. La vitamina D la podemos encontrar, como le mencioné, a través de esa exposición solar o cuando, ¿verdad?, tenemos esa exposición de nuestra piel con el sol. Es bien importante que sepamos que esto va a variar según la hora, según la temporada del año, la pigmentación de la piel, la ropa. Es importante que si usted, por ejemplo, hace sus caminatas en la mañana, y hemos hablado anteriormente que el ejercicio es esencial, es bien importante y es parte del tratamiento para condiciones reumatológicas y nos ayuda en el fortalecimiento de nuestras articulaciones, nos ayuda en el balance, la flexibilidad. Pero si usted opta por hacer ejercicio en las mañanas o quizás en horario de la tarde donde tenemos contacto con el sol, podemos aprovechar esa caminata o ese ejercicio para que esa vitamina D pueda activarse. Ahora, es importante el tipo de ropa que usamos constantemente. Quizás veo personas que cuando van a hacer su ejercicio se colocan muchas ropas o se colocan sudaderas o se colocan abrigos. Y entonces ahí ya estamos limitando esas áreas de la piel que puedan tener contacto. Así que es importante que usted se vaya en la ropa pues más cómoda y que no tenga que no esté tan cubierta, ¿verdad? La vitamina D pues también la podemos obtener a través de suplementos. Ya en ese caso es bien importante que eso se consulte pues con su médico, porque dependiendo si usted presenta algún tipo de deficiencia de vitamina D o si su médico desea llevarlo a unos valores óptimos de vitamina D, pues es su médico quien va a determinar cuánto va a ser esa dosis de ese suplemento. Así que es bien importante, ¿verdad?, que no vayamos ahora a comprarnos los suplementos. Y a veces pasa
que queremos comprar los que tienen más dosis y no necesariamente es lo que nuestro cuerpo necesita. Así que en ese caso, pues es bien importante que usted lo consulte con su médico. Inicialmente, a veces se comienzan pues con unas dosis que son para llegar a unos valores óptimos y luego su médico puede colocarlo en una dosis de mantenimiento. Así que esto es algo que es importante que se consulte. Y lo podemos obtener a través de la alimentación. Y es importante, ¿verdad? Constantemente pensamos en las vitaminas y pensamos en los suplementos, pero es importante que sepamos que los alimentos nos aportan todo lo que nuestro cuerpo necesita, todo tipo de vitaminas, de minerales, de nutrientes que son esenciales en nuestro cuerpo. Así que no solamente es qué suplementación podemos utilizar, sino también tratar de incorporarlo a través de los alimentos que estamos consumiendo. Y hay ciertos alimentos que nos aportan vitamina D, que pueden ser parte de nuestra alimentación diaria, y podemos consumirlo aún cuando estemos utilizando algún tipo de suplementación, ¿verdad? Tampoco es que nos va a llevar alguna toxicidad, así que podemos mantenerlo. Así que ahora, ¿verdad? Vamos a anotar esos alimentos que son altos en vitamina D. Por ejemplo, tenemos lo que es el salmón. 3 onzas de salmón son una buena fuente de vitamina D. El bacalao, tenemos lo que son las sardinas, los camarones, la leche de soya o leche, ¿verdad? Sin leche de vaca, sin grasa. Tratar de que estén fortificados. Los cereales fortificados, a veces vemos jugos, cereales, yogurts, productos que dicen fortificado con vitamina D. Lo que significa fortificado es que ese alimento naturalmente no lo tiene, pero se le añade para aumentar ese valor nutricional. Así que alimentos fortificados en vitamina D, pues van a ser una buena fuente. También tenemos lo que son las setas, pero en el caso de las setas, las que son marrones, estas setas pues también tienen una buena aportación de vitamina D. Tenemos el aceite de hígado de bacalao y los huevos, ¿verdad? Principalmente lo que es la yema. Así que como nosotros podemos incorporar todos estos alimentos en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y vamos también a estar dándole estos ejemplos quizás de posibles comidas que usted pudiese hacer. Por ejemplo, un desayuno balanceado, nutritivo, con aportación de vitamina D, podría ser un huevo hervido, con un cereal cocido fortificado, ya sea, por ejemplo, alguna avena, algún cereal seco con vitamina D, y utilizar quizás una leche reducida en grasa, una leche, ¿verdad?, de origen vegetal que esté fortificada con vitamina D. Ya ahí tenemos 3 alimentos que van a estar, ¿verdad?, aportando esta vitamina que es tan esencial. Otro ejemplo podría ser o huevos revueltos con algún tipo de pancake o algún tipo de cereal también fortificado. Lo podemos acompañar con frutas, ¿verdad? Habíamos hablado en el live anterior de los beneficios que nos aportan las frutas en términos de antioxidantes y potencial antiinflamatorio en nuestra salud. Así que podemos también incorporarlo como parte de nuestras meriendas. Ya, por ejemplo, cuando hablamos quizás de alternativas de cenas o alternativas de almuerzos, pudiésemos incorporar lo que es el salmón, como mencionamos anteriormente, alguna pasta fortificada. Hay muchas pastas que están viniendo que son integrales, que he visto que son fortificadas con calcio, que son fortificadas con vitamina D. Y podemos acompañar quizás ese salmón con unas setas, y ya ahí pues tenemos 3 alimentos que nos van a estar aportando la vitamina D. En ese caso, ¿verdad?, los métodos de cocción, como hemos hablado antes, o los condimentos que utilicemos para esos alimentos, pues son bien importantes. Así que esa pasta, quizás en vez de utilizar salsas cremosas, que son altas en grasas, podemos usar quizás aceite de oliva extra virgen, que es el aceite de oliva extra virgen, pues es un potencial antiinflamatorio, nos aporta ácidos grasos omega 3. Así que estos alimentos que son antiinflamatorios se traducen que nos ayudan a reducir quizás ese dolor que pudiésemos estar presentando y que queremos también, ¿verdad?, complementarlo pues con nuestros medicamentos. Otra recomendación, por ejemplo, pudiese ser un atún, ¿verdad? Aprendimos que también pues eso nos aporta un poquito de vitamina D, con alguna plantilla o tortilla que sea integral, que también puede ser fortificada, y quizás eso es una alternativa de un almuerzo rápido,
o de una cena un poquito liviana, y eso lo acompañamos con todos los vegetales que sean de nuestra preferencia y con alguna fruta. Así que son alternativas que también pudiésemos ir incorporando en nuestro diario y que muchas veces pues no podemos ver cómo integrar estos alimentos en lo que es nuestra rutina. Sí es importante, ¿verdad?, que reconozcamos que no vamos únicamente a depender quizás de la suplementación que nos pudiese estar dando nuestro médico. Es importante hacer cambios en los patrones de alimentación, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, si utilizamos algún tipo de suplementación, pero nuestra alimentación sigue siendo una en grasa saturada, una alta en grasa, en harinas refinadas, en azúcares, pues quizás los beneficios que nos pudiesen estar aportando estas multivitaminas o estos suplementos que nuestro médico nos pudiese estar dando, pues no va a poder hacer su función. Esto, ¿verdad?, pues como le hemos mencionado anteriormente, estas recomendaciones nutricionales van también acompañadas de lo que es un estilo de vida físicamente activo. He visto en sus comentarios y en sus preguntas que a veces nos indican que están presentando dolor o que presentan mucho dolor, que si el ejercicio, por ejemplo, pudiese ser una alternativa. Es importante y pudiese ser el caso que cuando hagamos ejercicio podamos sentir un leve, ¿verdad?, dolor o una leve incomodidad. Ahora, si ese dolor se intensifica o si ese dolor una vez nosotros culminemos el ejercicio es más fuerte que el que sentíamos al principio, o si ese dolor me dura más de 2 horas después de yo haber hecho mi ejercicio, pues ahí tenemos que evaluar qué tipo de ejercicio estamos haciendo, cuánto tiempo lo estamos haciendo, en dónde lo estamos haciendo, si es en un suelo que quizás es irregular y nos podamos lastimar, qué tipo de calzado estamos utilizando. Y si evaluando todo eso nos sigue dando dolor, pues lo consultamos con nuestro médico o buscamos quizás modalidades de ejercicio que puedan ser adaptadas, quizás ejercicios que sean en silla, quizás ejercicios que sean acuáticos, quizás ejercicios que sean en maquinarias que sean estacionarias, como quizás una bicicleta, una elíptica, ¿verdad?, que reduce quizás ese posible impacto que pudiésemos estar presentando. Pero si hacemos estas modificaciones o si posiblemente fuese el caso que es que nunca hemos hecho ejercicio y comenzamos a realizarlo y el cuerpo está adaptándose a esos cambios fisiológicos, pues pudiese ser. Y quizás en la medida en que seguimos la consistencia del ejercicio, luego quizás esos dolores disminuyen. Pues en ese caso podemos continuar haciéndolo. También identificar en la hora del día donde lo estamos haciendo, quizás en la mañana podamos presentar un poquito más de dolor o quizás en las tardes. Siempre es importante que usted seleccione el momento del día que sea más adecuado para usted, pero reconociendo que el ejercicio va a ser parte de nuestro tratamiento, de nuestro cuidado, junto con lo que es la alimentación. Hoy enfocándonos en lo que es la vitamina D y su consumo y su beneficio que tiene en ese fortalecimiento de nuestra salud ósea, en ese riesgo, en reducir el riesgo posiblemente de pérdida de verdad de salud ósea. Como les mencioné al principio, la vitamina D trabaja en conjunto con el calcio. Y el calcio no solamente lo encontramos, ¿verdad?, en lo que son los productos de origen lácteo, como lo son la leche, queso, yogur, sino también en productos, por ejemplo, como vegetales de color verde intenso, ya sea, por ejemplo, el kale, ya sea el brócoli, ya sea las espinacas, en las almendras también pudiésemos encontrarlo. Así que son alternativas, ¿verdad? A veces hay personas que indican que quizás no le gusta la leche, pues son diferentes alternativas que lo pudiésemos obtener. Vamos entonces, me indican que ya tenemos unas preguntas, vamos entonces a comenzar con nuestras preguntas para poder aclararle cualquier duda que tengan. Diana Marcela pregunta, hola, tengo una duda. ¿Qué ejercicios son recomendables para la inflamación de las rodillas? Sí, en ese caso, ¿verdad?, tenemos que evaluar el grado de inflamación que estemos presentando y si en ese momento pudiésemos, ¿verdad?, iniciar
un programa de ejercicio per se. Si fuésemos, si nuestro médico nos da la autorización de que pudiésemos hacerlo y estamos utilizando pues nuestro tratamiento, los ejercicios acuáticos son una alternativa porque reducen ese impacto que pudiésemos estar dando en nuestras articulaciones, principalmente en esa área de las rodillas. Así que tratamos de que sea ese tipo de ejercicio que sea de bajo impacto. Algo que también se recomienda, y esto en todo tipo de condición, es incorporar lo que son los ejercicios de estiramiento, estos ejercicios de flexibilidad. Quizás podemos comenzar con ese tipo de ejercicio al principio. Estos ejercicios nos ayudan a ir manteniendo, ¿verdad?, esas articulaciones, o a ir aumentando ese movimiento poco a poco, para entonces luego poder comenzar un ejercicio per se. Lo que es ejercicio de estiramiento o de flexibilidad, se recomienda que se hagan de 5 a 7 veces en semana. Así que básicamente es todos los días. Quizás podemos comenzar el día o culminar nuestro día con estos ejercicios que son de rango de movimiento, que quizás los hacemos estáticos, estamos sentadas y hacemos movimientos, ¿verdad?, para ir trabajando con nuestras articulaciones y, ¿verdad?, con esa flexibilidad. Alimentos inflamatorios, pues los alimentos que generalmente conocemos como los alimentos procesados, estos son alimentos que a veces le añaden algún tipo de aditivo o sustancia para prolongar la vida de ese alimento, o alimentos que ya están previamente cocidos, previamente condimentados y están congelados o están empacados. Además de eso, los alimentos que son altos en grasas, principalmente las grasas saturadas. Estos, por ejemplo, están en alimentos fritos, están, por ejemplo, en las mantequillas, en las mantecas, en las mayonesas, en las salsas cremosas. De igual manera, pudiese estar en los productos que son de repostería, en los dulces. Otros alimentos que también nos pueden generar inflamación, pues es el consumo de las azúcares, ¿verdad? Constantemente usamos muchas azúcares, los dulces, los postres, las bebidas que tienen azúcares añadidas, y todas estas harinas también blancas, los panes blancos, las pastas blancas, son alimentos que pudiesen generar cierto grado de inflamación. Así que la recomendación es tratar de enfocarnos más en lo que son los cereales integrales, en lo que son quizás los productos, las carnes o los productos que sean más bajitos en grasa, que los métodos de cocción no sean fritos. Tratamos de aumentar el consumo de frutas y vegetales, pues porque las frutas y los vegetales son ricas en vitaminas, minerales, antioxidantes, y nos ayuda en esa reducción de la inflamación que pudiésemos estar presentando. Ok, acá me preguntan que qué frutas son buenas para las personas que tienen artritis reumatoidea. En el caso, por ejemplo, de las frutas, buscamos estas frutas que tengan colores bien intensos, por ejemplo, lo que son las berries, ya sean las blueberries, las raspberries, las fresas. Son frutas que tienden a ser bien altas en antioxidantes, y tratamos entonces de que también sean parte de nuestra alimentación. Si usted no le gusta, si usted no las tiene disponibles, pues la fruta que tengamos al momento, la realidad es que todas las frutas tienen aportaciones beneficiosas y nutricionales para nosotros, así que la pudiésemos consumir. Todo depende de lo que tengamos accesible. Cuando hablamos de fruta, siempre vamos a preferir la fruta, ¿verdad?, fresca, por encima de lo que es el jugo, cuando, ¿verdad?, la fruta preserva todo su valor nutricional. Ya cuando estamos hablando de jugo, aunque sea 100% natural, ahí pues se le está eliminando lo que es la fibra y quizás otras aportaciones que pudiese tener. Pero en términos de las frutas, pudiesen consumir las que tengan accesibles, y sí buscando pues estas que nos aporten colores que sean intensos. Ok, acá me indican, los cítricos como el limón, mandarina y naranja hacen inflamación en nuestras articulaciones, ¿o se pueden comer libremente? En el caso de la naranja, ¿verdad?, en el caso de ciertos alimentos, tratamos también pudiesen tener interacción con algunos medicamentos. En el caso de los cítricos, ¿verdad?, hay algunos alimentos que se ha identificado que pudiesen activar quizás un grado de inflamación, no necesariamente los cítricos que me están mencionando.
ahí sí tendríamos que evaluar, ¿verdad?, el nivel de tolerancia. Es importante, y cuando hablamos de la alimentación, pues cada cuerpo también actúa de manera bien individual y bien diferente. Yo siempre les recomiendo a los pacientes que traten de tener un diario de alimentos para poder identificar qué alimentos son los que nos están generando la inflamación. Si usted, por ejemplo, identifica que cuando come una mandarina o come algún cítrico le genera dolor, pues quizás pudiésemos evaluar la posibilidad de limitar el consumo. Quizás hay alimentos que usted puede identificar que nos estén generando ese nivel de inflamación o dolor y pues entonces lo podemos descartar. Pero eso lo sabemos si mantenemos ese recordatorio de alimentos. Ahora, en términos de eso que me mencionó, no necesariamente, ¿verdad?, hemos identificado que sea un factor que nos pueda generar este dolor. Sí, el tomate, ¿verdad?, que no me lo mencionó, se ha visto que en algunos pacientes pudiese activar, ¿verdad?, un leve grado de inflamación, pero no es en todos, así que no es motivo por lo cual, ¿verdad?, eliminarlo. Constantemente vemos quizás recomendaciones y a veces como pacientes empezamos a eliminar muchos alimentos y no necesariamente nos hacen mal y nos ponemos quizás en posible riesgo de perder valores nutricionales que un alimento pudiese darnos. Así que en ese caso, pues, es importante monitorear nuestros síntomas. Así que al momento, ¿verdad?, no tenemos más preguntas. Le damos las gracias por una vez más conectarse, por un martes más sacar este ratito para aprender, conocer y adquirir todas estas herramientas para tener un mejor control y un cuidado de su salud. Estamos aquí en la mayor disposición de aclararle todas sus dudas, así que los exhortamos a que nos escriban a través de nuestras plataformas, redes sociales. ¿Cuáles son sus recomendaciones? ¿De qué quiere que hablemos? ¿Cuáles son sus dudas? Y nosotros, pues, con mucho gusto le vamos a estar llevando la información más relevante para el cuidado de su salud. Así que tengan un excelente día y muchas gracias por conectarse.